La catedral acogió el Congreso Parroquia y Nueva Evangelización organizado por el Arzobispado de Valencia a través de la Vicaría de Evangelización. La apertura estuvo presidida por Monseñor Carlos Osoro, quien aseguró que el Congreso suponía un momento excepcional para ver qué es lo que el Señor quiere en nuestras comunidades cristianas. Más de 1.600 personas abarrotaban la catedral dispuestas a profundizar y aprender sobre el papel de las parroquias en esta sociedad. Primero, acogiendo la invitación del señor arzobispo, en un momento pues importante de la vida de la sociedad y del papel tan importante que tiene la Iglesia en esta generación. Y pensamos que es un momento de vivir la comunión entre toda la diócesis, tanto el clero como las personas seglares formando parte de la Iglesia. Hombre, la idea de venir al Congreso, sobre todo en nuestro caso, era pues un poco conocer de primera mano toda esta idea de parroquia y nueva evangelización, que era exactamente lo que se pretendía. Y al mismo tiempo ver también, conocer la respuesta, ver la inquietud del resto de las diócesis y ver cómo se respondía. Y hemos visto que pues, está la catedral llena, había mucha gente y la verdad que nos ha gustado. Unas jornadas en las que se abordaron a través de ponencias el papel de las parroquias en la sociedad actual, su significado, su organización y su misión en el anuncio del Evangelio. Además, 14 comunicaciones analizaron las experiencias propias de diferentes grupos, asociaciones y movimientos de la diócesis. Unas jornadas que tuvieron una multitudinaria acogida. Manduc una bona impressió i un missatge, que els cristians tenim que eixir al carrer i armar lío, que mos erega i que mos esenga, i que estem molt units. Y a ver si impulsamos así la iglesia y sobre todo que venga más gente joven, porque lo que hace falta es eso, el relevo generacional. Sí, ahí está. Es muy importante y lo que queremos ayudando es eso, que se atraiga más juventud a la iglesia y se modernice. Además de los participantes en la catedral, cientos de personas pudieron seguir a través de la web del Arzobispado y de la Becaría de Evangelización las jornadas del Congreso.